Y luego de la derrota en el clásico, el Faro buscaba reivindicarse ante su gente en el Evaristo García con el arbitraje de este señor Claudio Cejas, que mira a sus asistentes. Y en el domingo caluroso de Puan comienza el partido ante el Deportivo Argentino. Una visita que comenzó un poco mejor que el equipo local, manejando los hilos y manejando principalmente el mediocampo, donde el Fara quedó en deuda en más de una oportunidad. Igual el equipo de Carlos Bordoni intentaba con pelotazos hacia sus delanteros, que eran bien contenidos por el golero Martín Ibarra. Otra más para Argentino, tiro de esquina, pierde la pelota Martín y en la media vuelta ese remate que se va por arriba. Era más el equipo de Carlos Bordoni que ganaba el medio campo y Puan Fútbol Club se complicaba más de la cuenta en la entrega. Otra más para Argentino. Patauer de muy buena tarea y García que la tiraba por arriba. Nuevo centro, Nico Cabral y el golazo del Deportivo Argentino para abrir la cuenta en el Evaristo García y poner las cosas 1-0 a favor del equipo visitante. No alcanza a cabecear Barreada, la toma Nico Cabral y el gol de Deportivo Argentino. El Fara tardó en hacer pie y Argentino por ahí se complicaba, pero también tenía sus contras aprovechando las malas entregas de algunos jugadores de Puan Fútbol Club. Justo Sass y uno de sus tiros desde afuera bien contenido por Martín Ibarra. Centro para Gonzalo Gil, la para de pecho y el mismo autor del gol le comete esta falta que el árbitro Cejas no dudó en marcar penal y la amarilla para el autor del primer gol. Fernando Lucas lo cambia por gol a los 23 minutos y pone las cosas 1-1. Calurosa la tarde, un poco de agua para refrescar al minuto 25 y las indicaciones de ambos técnicos para cambiar este empate. Pelota para Juan Manuel Ibarra y el defensor que le quita la posibilidad al delantero de marcar su gol. ¿Nevando en la ciudad? No, mucha pelusa en el aire, por eso ustedes ven esos copitos blancos. Queda tendido Rodrigo Barreada con un fuerte golpe en su rodilla. Ya venía mal el defensor de Puan Fútbol Club. Allí vemos cómo se retira muy pero muy dolorido. Por eso ya estaba precalentando Lucas Hayes. La posibilidad de Puan Fútbol Club, que de a poquitito fue levantando su nivel, estuvieron en el Hueso Gil. La primera con este cabezazo que se va apenas desviado. La otra con este pelotazo. Pica muy bien el hueso. Va a enfrentar al arquero y nuevamente un defensor salvando las acciones. Y se lamenta el delantero del Fara porque no podía concretar su gol. La última de este primer tiempo también para el Hueso Gil con un cabezazo que se va por arriba. Era más el par en los últimos minutos del primer tiempo. En el segundo tiempo ya se preparaba Lucas Hayes. Se quedó en los vestuarios Rodrigo Barreada por ese dolor en las rodillas. Con casi tres defensores se iba a parar el equipo de Horacio Asolini, Gerbaudo, Dini y por allí Luciano Distel. Y bajando y también colaborando en defensa, Fernando Lucas. Un poquito más adelante, Lucas Hayes. La primera para Puan Fútbol Club en este segundo tiempo, Juan Manuel Ibarra y no
No. Sí, quería festejar el ruso, pero el asistente le decía que estaba en posición adelantada. Ya se preparaba un cambio en Deportivo Argentino cuando viene esta acción. Le sacan la pelota de la cabeza al ruso Ibarra. El árbitro entiende que fue afuera del área, por lo tanto, como último recurso, decide expulsar al arquero Marcelo Lamarque, que se va muy enojado con esta situación, pese a que los colaboradores lo trataban de calmar. En su lugar se prepara el arquero suplente, Federico Ponce, para ingresar antes del tiro libre de Fernando Lucas, que lo ve al arquero, prueba y golazo. Increíble la pegada del volante de Puan Fútbol Club, el número 11, sí, vengan acá, vamos a festejarlo. Era el 2-1 para el Fara. 7 hombres en la barrera, pelotazo de Fernando Lucas, nada pudo hacer, ni se movió el arquero que estaba reemplazando al titular. A Solini, que seguía dando indicaciones porque quería que su equipo comenzara a explotar y hacer las cosas mejor. Fernando Lucas, pelota para el hueso. Y Juan Manuel Ibarra, que le pega muy mal. Nuevamente Puan Fútbol Club al ataque. Lucas Hayes la mueve. Ya no era lo mismo argentino. Y se dedicaba a las faltas cada vez más fuertes en esta oportunidad ante el jugador de Puan Fútbol Club. Centro de Fernando Lucas y no podía el hueso Gil. Segunda modificación en Deportivo Argentino. Juan Prost a la cancha. Se retira Carlos Sánchez para ver si las cosas podían cambiar un poco en el mediocampo. Pero seguía ganando Puan Fútbol Club las pelotas y era mucho más al momento de atacar. Gran triangulación. Juan Manuel Ibarra lo ve adelantado al arquero, intenta sorprenderlo y se va apenas desviado. Pero iba a tener otra oportunidad, esta donde el arquero se queda totalmente parado y el ruso Ibarra convierte el primero de su cuenta personal y el tercero del faraón. Poco podía ofrecer argentino, salvo esta en donde Oser estaba adelantado. De todas maneras, Ibarra había agarrado esa pelota. Seguía cayendo pelusa en el Evaristo García. Fernando Lucas, que hace tiempo recibe la tarjeta amarilla, que lamentablemente lo va a marginar de los próximos 2 encuentros. Luciano Distel con la pelota. La deja para Gerbaudo. Este para Juan Manuel Ibarra. Y ahora sí, en el vértice del área, con este remate, pone las cosas 4-1 en favor de Puan Fútbol Club. Segundo del ruso goleador. Aquí está otra vez el remate de Juan Manuel Ibarra para vencer al arquero, que casi no puso resistencia por más que quiso salir a achicar. A la cancha, Franco Besada con la número 13 en lugar de Fernando Lucas, que como le decíamos, no va a poder estar en los próximos 2 partidos. Falta de Luciano Distel, que recibe su segunda amarilla casi en el final del partido y se va expulsado. Héctor Maggio, la última modificación del equipo de Azzolini, con la número 14, que va a entrar en lugar de José María Calvo. Y para cerrar, otro gol, toquecito de Gil para Juan Manuel Ibarra, el tercero del ruso, el quinto de Puan Fútbol Club, para poner cifras definitivas a este partido. 5-1, goleada del Fara, que se recupera y que en la próxima fecha va a enfrentar a San Martín de Saavedra nuevamente de local.